Gracias, buenas tardes a todas, todos. Al pueblo de México y a los pueblos del mundo que resisten y luchan. A los medios libres, comunitarios e independientes. En las últimas semanas, el espacio autónomo y autogestivo Chanti Olin ha sido objeto de un operativo mediático por parte del Excelsior. El día 30 de junio, el periódico realizó un reportaje en donde de manera torpe y por demás forzada trata de vincular al espacio con grupos diversos a los que denomina ecoextremistas, ligándonos con el grupo ITS, individualidades tendiendo a lo salvaje. El propósito del periódico es establecer relaciones inexistentes con dicho grupo, al que se le adjudica el asesinato de un trabajador de la Facultad de Química de la UNAM. Claramente lo que se busca es, mediante la manipulación y falsedades, generar escenarios que vayan abriendo camino a la criminalización y, en nuestro caso, al desalojo. El pasado año, una semana después del desalojo del Chanti Olin, el periódico Milenio publicó una nota muy similar a la recién publicada por Excelsior. Grupos anarcos operan en México. Es sabido que son el CISEN y la CEIDO las que brindan información directa a esos periódicos, así como también se sabe de la estrategia de falsificación de información aplicada constantemente por la prensa, que trabaja con los grupos de poder para evitar la organización de las colectividades. A la par que el periódico Excelsior golpea intentando construir ligas inexistentes entre el Chanti Olin y grupos ecoextremistas, también se busca meter buscapiés vía la cuestión inmobiliaria. La ciudad se encuentra en un proceso abierto de aburguesamiento o gentrificación, en el que se va despojando a los habitantes del centro y sus alrededores de sus casas y predios, para ir posibilitando el avance voraz de los grandes capitales e inmobiliarias. El crecimiento de grupos inmobiliarios como Arrendadora Mexicana se da en contubernio con los tres niveles de gobierno, quienes les han entregado concesiones y facilidades, incluso para despojar a los espacios públicos, incluso para despojar de los espacios públicos a los habitantes de la ciudad. La delegación Cuauhtémoc, gobernada por Ricardo Monreal, es uno de los botines más peleados por los grupos inmobiliarios. De ahí que desde hace meses se estén dando desalojos constantes, los cuales se han dado de formas totalmente arbitrarias e ilegales, si a estas alturas queda algo de legitimidad de la ley. Con lujo de violencia, no solo con policías uniformados, sino también con grupos de golpeadores. El edificio recuperado por el Chanti Olin ha sido habitado desde sus inicios por individuos y colectivos que se han unido libremente para experimentar la construcción de otras formas de relación social, a diferencia de los proyectos inmobiliarios, en donde se busca la privatización a ultranza. El Chanti Olin es un espacio en donde se intenta restituir lo común, a través de la creación de conocimientos y saberes, tales como el arte, la ciencia y la espiritualidad, que no obedecen a la lógica capitalista, la cual se reproduce en sus instituciones. Ahí donde se intenta imponer la industria médica, se va generando un saber a partir de la medicina tradicional. Ahí donde se impone la obsolescencia programada, nosotros apelamos a las ecotecnias o tecnologías apropiadas y la reutilización de los recursos. Ahí donde se impone el control y la industria de los alimentos, mantenemos relaciones con compañeros campesinos que buscamos prácticas liberadoras del trabajo asalariado a través del tequio o intercambio justo. Parte de esa exploración está en lo cotidiano, al transformar algunas formas de convivencia como la familia tradicional o el uso del espacio a la manera de condominios. Es decir, el Chanti Olin no es un edificio de departamentos individuales en el que los habitantes defienden el espacio como propiedad privada, sino un territorio donde se puedan explorar diferentes formas de colectividad. La certeza de que es necesario transformar nuestras condiciones de vida nos lleva a caminar junto con otros movimientos que también luchan contra las imposiciones de la hidra capitalista, pensando en la necesidad de movilizarnos juntos y seguir liberando espacios. Convocamos a un encuentro el próximo 17 de agosto a las 10 a.m. Río Elba, esquina Melchor Ocampo, número 424. Desde la Casa en Movimiento Chanti Olin, un saludo y un abrazo fraterno a los padres de familia,
al plantón de los 43, a los maestros, a Chiapas, a Oaxaca. Aquí estamos, hermanos, y un saludo combativo y libertario.